Hoy viajamos hasta Tierra del Fuego para disfrutar del décimo encuentro de pesca con mosca en Río Grande. Y también disfrutaremos de la lancha Bermuda 20 con el sensacional motor Honda PF250. Corre a tu kiosco a comprar revista El Pato de Mayo. Pescamos pacúes y dorados en Esquina y Reconquista. Chafalotes en Rosario, pejerreyes en Melincué, San Juan y cuero de zorro. También pescamos en Mar del Plata. Y como siempre, caza mayor y menor, armas, náutica y todo lo mejor para vivir tu próxima aventura. Revista El Pato de Mayo, bien nuestra. Una vez más, Río Grande abrió sus puertas a los pescadores con mosca del país en el marco del décimo encuentro de pesca en uno de los ríos más lindos de Argentina. Llegó el día. Para mí es una gran emoción estar dándole la bienvenida a un grupo de pescadores de distintos puntos del país. Hace bastante tiempo que estamos en forma silenciosa organizando este magnífico décimo encuentro. El Encuentro Nacional de Pesca con Mosca nace por una inquietud de una persona conocida en el ámbito mosquero, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional, conocido como Ángel Goma Carrillo. Para los nuevos, los que no habían participado nunca, les quiero explicar que esto es un encuentro, no es una competencia, no se va a premiar a nadie que saque la trucha más grande ni a la que saque la persona que saque la mayor cantidad de truchas. No estamos compitiendo. Estamos intercambiando experiencias. Ese es el espíritu que nos mueve en este encuentro. Bienvenidos. Los que saben, no hace falta que nos sigan a ninguno de nosotros. Los que no conocen, nos esperan a alguno de nosotros y vamos todos por Costanera y por Circunvalación. Vamos a llegar al casco de la estancia y antes de entrar en tranquera se le va a entregar el racionamiento del día, la vianda, y ahí van a ingresar. Ingresan y estacionan al lado de la casilla. Es lo único que se les va a pedir. Y ahí hacemos una pequeña charla del río y ya se acomodan con sus líderes de grupo, con su jefe de guía. Buena pesca, nos vemos ahí en 20 minutos. Buenas. Vamos. Buenas. Pablo. ¿Todo bien? Arrancamos el décimo encuentro, papá. Ya estamos yendo. Buen día. Roberto Galvarini. Sí, señor. Acá a disfrutar del décimo encuentro. A ver si sacamos alguna pequeña truchita en un río muy grande. Ya hace varios años que venimos, ¿no? Al décimo encuentro. Hace varios años que nos vienen soportando. Y es hora. Yo creo que todos tenemos un momento. A todos se nos pasa. Y ya hay que jubilarse. Así que a partir de hoy le presento la nueva cara del Pato Televisión. Así que delego totalmente la responsabilidad. Toca disfrutar de lo que es el décimo encuentro en Río Grande y las dejo con la nueva cara, que de acá en más, Vicky Ahumada, la encargada de llevar la pesca con mosca del Pato Televisión. Hola, buen día, buongiorno, gente.
muy temprano. ¡Ay, Mario, qué sorpresa! Decís que me maquillé. Bueno, buen día. Estoy despierta de las 5, me costó dormirme, pero vamos a tratar de pescar y hacer una nota si lo disfrutan. Frío, no voy a pasar, miren, las capitas. Que disfruten esta hermosa mañana y vamos a ver qué más pasa. A seguir grabando. Vamos, vamos, Vicky. Muy buenos días. Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hola. ¿En qué grupo están ustedes? Uno, dos, tres. Dos. De la camioneta esa blanca de CBB no para acá. Porque están separadas las camionetas. Vamos, por... ¿Cuál de cuál? No la vi. Cuatro. ¿Qué pasó acá que hay tres nomás? Acá queda registrado que hay alguna gente que trabaja. Le veo cara conocida a usted. Hermoso momento, una locura, una adrenalina terrible acá hay. Mucho calor humano, nos queremos ir a pescar ya, estamos listos, la charla ya se dio. Pozos designados y bueno, así comienza este encuentro en Río Grande. Estamos iniciando el primer día de pesca del 10º Encuentro Nacional de Pesca con Mosca. Edu, Marito. El año pasado te dije, vamos a volver y acá estamos, mirá, para disfrutar. Arrancando, ¿no? Sí, 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 la verdad que esto te llena, te convoca y bueno, te lleva a disfrutar, así que ahí vamos. Arrancando, ¿vamos? Vamos, Mari. Hola, Cari. Hola, Mario, ¿cómo estás? Qué placer estar pescando con vos, ¿eh? Hoy vamos a disfrutar de un día juntos. Dice 12.5. Sí, así es. Que... Vamos a pescar. Y acá estamos en el Río Grande. En el Río Grande. Robertito. Hola, buen día, Mario. ¿Cómo te va? Arrancando, ya estamos terminando de afinar los equipos. Preparando Tippet, moscas. Moscas todavía no elegimos, pero bueno, vamos a ver qué selección nos facilita el guía. Dale. Así que a probar suerte. Vicky. Hola. Eligiendo moscas. Ya estamos, tramo final. A punto de ir al agua. Y entrar al agua. Seguí disfrutando de más aventuras en nuestro canal de YouTube, Revista El Pato. ¿Qué pasó, Mario? ¿Qué es esto? ¡Mira, mira, mira! ¡Locura! ¿Qué es esto? ¡Locura, locura! ¡Locura! ¡Mirá! ¡Acompañá, acompañá! ¡Mirá, Pablo! ¡Vamos, Pablito! Un doblete. Lo veníamos buscando, teníamos pique. ¿Te gusta la nifa o no querés poner nifa? A ver. Mirá qué pescado. Qué hermosura. Ay, a ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver. ¡Vamos, papá! ¡Vamos! Algo importante, ¿no? Lo que decíamos, para que no sufra el pescado. ¿Estás preparada la máquina de foto? Sí. ¿Estás preparada? Sí. Bueno, una, dos, tres. Aguantarla. Abajo. Abajo. Vamos. Foto. Bueno. Marito. Vamos, Pablo. Gracias. No, querido, esto es. ¡Afuera! Vamos, bebé. ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡No, no! ¡Vamos! Esa mosca paga muchísimo. Ahí la recoge siempre, esa, siempre, pero rápido, que se mantenga la caña ahí. Sí. Tranquilo, tranquilo, hay que sacarla primero. Tremendo bichazo. Puedes decir porque no se movió, ni se movió ni quiso soltar. No. Ahí te vio, ¿no? Oh, lo más tranquilo que pueda, que no tengo que quedar a las 6 de la tarde. Sí, que se canse tranquilo. Ahí se va a quedar hasta que se canse. ¡Pescadazo, eh! Sí. ¡Bravo, Mario! ¡Pescadazo ese! Recoge un poco y acercate un poco a la orilla. Cuando tengas espacio y tiempo, te vas a tirar para anclarla.
¡Vamos, Robert! ¡Vamos, Roberto! Mirá, es buen pescado, Roberto. Sí, ¿no? Es buen pescado. Tiene ganas de pelear un rato. Eso es. Eso es. Eso es. Ahora caminala. Adelante. Caminala, 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 caminala. Mirá, mirá el zapato que se dio vuelta ahí. Son pescadazos. Boludo, cómo tira esto. ¡Vamos, Río Grande! Ay, se soltó la cosa. Cagó. Cagó. No, se soltó. Bueno, ¿qué va a hacer? Son cosas que pasan. Genia. ¿Cómo la laburaste? ¿Aprendiste? ¿Te sacaron buena los chicos? ¡Ah! ¡Ay, sí! Tenía que llegar. Ahora gánale. Andá recogiendo para adelante. Juntá, 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 juntá. ¡Vamos! ¡Hola, pará! ¿Tú te legal? ¡De la boquita! ¡Esa! ¡Tú te legal! ¡De la boquita! ¡Buenísimo! Tenía que sacar ahora una legal. Bien, bien, anda. A ver. ¿Dónde estás? Eso, exactamente. Precioso. Ahí. ¡Ah, bien! ¡Sí! Le tenía que. Tenía que dar el vecino. Un poquito más a lo hondo, llévala. Pero sin hacerle vaivén. No, no, ahí. Ahí está. Tranquila, que. Sí, ahora la. Tomate soltala. Tu tiempo, bebé. Ahí está. Soltala y atajala con el pie. Ahí, ahí, ahí se movió. ¿Va? Ya se va, ya se va. ¡Esa! ¡Qué equipo! Lleva tu pasión a todos lados. Imperdible promoción de una remera y un cuello de El Pato por 460 pesos. Ingresa a elpato.tiendasandriani.com. Disfruta con Flounder la pesca en bite casting y trolling con los mejores productos. Reels Pirápita, Zeus, Apolo y cañas Kai, Pirá, Hunter, Quillá. Flounder, tu buen momento de pesca. Visita flounder.com.ar. Suri, nuevos productos de camping para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y entérate de todas las novedades. Suri, desde 1991, junto a vos. Corre a tu kiosco a pedir revista El Pato de este mes, cada vez más grande, cada vez más impactante. Bueno, Jorge, bienvenido nuevamente a Delfín Náutica, a toda la gente del Pato TV. Y hoy, como novedad, estamos presentando un motor, la verdad, más que novedoso, que es la línea en marca Honda, el BF250. Es un motor de última generación y de altas prestaciones. 250 caballos es la potencia que dispensa. Tiene un bloque de 6 cilindros en B, de 3,6 litros.
Y como novedad que vamos a observar aquí en el motor, primero es que Honda para este motor diseñó un color nuevo, distinto al gris convencional que utilizaba, y este, bueno, es un color que le llaman Ocean. La verdad que lo ha modernizado mucho y lo ha dejado con otra presencia y con otro prestigio. El motor tiene como tecnología innovadora un sistema de doble toma de aire, lo que permite una refrigeración mejor aún de lo que es la admisión, por ende mejor rendimiento y baja bastante el consumo del motor. Tecnológicamente es lo último en cuatro tiempos. Honda sigue presentando toda su línea con el sistema VTEC, que es el mismo que implementa en la línea motores de autos, se lo traslada a la náutica, y viene muy completo, viene con relojería, viene con un sistema de pata nueva también, que mejora mucho la incidencia en el agua, bajando lo que nosotros decimos, esa obstrucción que produce la pata en el agua, y mejorando, vuelvo a decir, el rendimiento. La verdad que, bueno, estamos en Delfín Náutica, más que orgulloso de poder presentar estos productos, e invitamos a la gente a nuestro showroom aquí en Delfín Náutica a que se acerque, a que conozca el producto en toda la línea de Honda, desde los 20 caballos hasta 250 caballos. Siguiendo un poquito con lo que habíamos hablado de la explicación del motor Honda 250, está colocado, instalado en una lancha de astilleros Bermuda, más precisamente el modelo 20. Modelo 2018, con líneas que han realmente mejorado muchísimo y que le han dado mucho más vista al casco, agregándoles accesorios como por ejemplo la plancha de popa, barra de esquí, toldilla. Una lancha que realmente, una embarcación que realmente se comporta muy muy bien y que con este motor de 250 nos ha sorprendido en su navegar y en su estabilidad. Es, por supuesto, de alta gama y desde ya que para la gente a la que le gustan los deportes acuáticos es una lancha que recomendamos ampliamente. Y bueno, invitamos a la gente que siempre mira el Pato TV a que se acerque a Delfín Náutica, a nuestro showroom en Avenida Alem 3190, que visite nuestra página www.delfinnautica.com.ar. Estamos en Instagram, en todas las redes sociales. Pueden visitarnos, Facebook, pueden ver, pueden conocernos, pueden saber lo que tenemos y todo lo que le brindamos y le ofrecemos a la gente, aparte de un asesoramiento con toda la de la ley. Así que nuevamente gracias, Jorge, gracias a la gente del Pato TV y esperamos a todos a que se acerquen a Delfín Náutica y que conozcan nuestros productos. Muchas gracias. Te presentamos toda la línea de ropa de casa Suri para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y conoce más. Disfruta de tus mejores momentos con el termo y el mate de El Pato. Imperdible promoción del combo a 650 pesos. Ingresa y haz tu pedido en elpato.tiendasandriani.com. Corre a tu kiosco a pedir revista El Pato de este mes, cada vez más grande, cada vez más impactante. Buen día, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo vamos? ¿Arrancando con ganas?
muchas ganas, con poco frío, poco viento, una manera espectacular. Bueno, segundo día, ayer ¿cómo fue? Arrancamos un día muy bien, ayer unas lindas capturas, pescamos en otra sección del río, pero bien, muy bien, muy bien, muy bien para lo que es este icónico río. Es un icónico. Bueno, más allá de la pesca, pisar este agua, ¿eh? Esto no tiene, no tiene ningún tipo de precio. El precio es estar pagándolo con nuestras ganas de estar pescando en el río. Terrible. Solamente. Terrible. Solamente. Arrancamos ahora, fresca, hermoso de mañana. ¿Eh? Lindo. ¿Con fe? Mucho. Con ganas. Muchas ganas. Qué lindo, muchachos. Suerte. Gracias por acompañar. Gracias. Mirá cómo está preparado acá. El arsenal. Mira quién me vengo a encontrar acá. ¿Sabes cómo va? Como piña. Marito, querido. Hola, Mario. De La Paz. Disfrutando del... Desde La Paz. Desde La Paz, Entre Ríos. La Paz, Entre Ríos, presente en Río Grande. Bueno, qué alegría, loco, poder compartir estos días con vos acá. Gracias, gracias a vos, Mario, que me empujaste un poquito para que me venga para acá. Así que disfrutando de lo que es el Río Grande. ¿La primera vez que estás en el encuentro? Esta es la primera vez y ya estoy pensando en venir el año que viene. Con eso te digo todo. Bueno, Marito, un millón de gracias por todo, gracias, querido. Gracias, ¿eh? A vos y bueno, a disfrutar y pescar. Dale, vamos. Vayan a pescar. Suerte, querido. Ay, gracias. Bueno, acá el segundo día de este encuentro. Estamos preparando los equipos, mucho frío, mucho, mucho, mucho frío, conociendo a la gente, hay, como ven, vecinos por todos lados, y eso está bueno e interesante para los momentos que hace frío. No, sí. Calentito el mate, ¿eh? Calentito, sí, y compartir experiencias. Bueno, mal no te fue, Vicky, no te puedes quejar. No, ¿eh? Yo pedí... Lo pedí, lo tuve. Así que hay que ser más... Vamos. Hay que tener cuidado con lo que uno pide. Buen día, estoy en versión ninja hoy. No, no, está totalmente camuflado, te veo. Me tengo que esconder del frío, pero no hay dónde. Así que vamos a intentar ponerle fuerza a las manos, que están duras. Me olvidé de secar los guantes ayer, así que están fríos también. Y bueno, armar el equipito ahora si podemos. Y tenemos todo un pozo muy largo, cargado de truchas. Así que vamos a ver si podemos hacerlas que piquen. Espectacular. Sí, señor. Hola, señora. Hola, Marito. Otra de las mujeres pescadoras. Acá acompañándolo a los chicos. Bueno, Cari. Vamos a ver qué es lo que sale hoy. Armar equipo, vamos. Armar equipo. Vamos, Vicky. Tranquila. Tranquila, que es un buen pescado. Muy buen pescado, Vicky. Decime que te tomó ahí donde está feo, donde se hace la pumita. ¿Esto es champa o no es? Nada. Mirá cómo cabecea la tu champa. Uy, qué pescado que es. Me está caneando. Bueno, tengo una sucesora. Exactamente, me pasó absolutamente todo. Vamos, vamos. El segundo tiro. Dale, no, prestale atención. ¡Vamos, Vicky! Segundo tiro y estaba dudando, tengo los dedos congelados, hace mucho, mucho frío, está muy crudo el tiempo. Pero bueno, bueno, acá están las consecuencias. ¡Ay, soltó! No, soltó. No, no cortó, soltó. ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! Me va a llevar a pasear, pero aquí estoy. ¡Ahí está mi macho! ¿Cómo sentiste? ¿Cómo sentiste el pique? ¡Uy, boludo! ¡Boluda! ¡No lo puedo controlar! ¡Este palo que yo! ¡Ah! ¡No puedo controlarlo, palo! Tranquila, 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 tranquila. Juntá, juntá. La cobalt. No lo acompañes. Quieta, quieta, quieta.
Para atrás. Despacio. Despacio, pero para atrás. ¡Oh, oh, el macho marrón! ¡Ay, está mi macho! No, qué pedazo de animal hermoso. No, qué pedazo de pescado, boludo, el mejor del mundo. No, qué lindo pescado, boludo. ¡Fua! Está todo tocado. A lavarlo un poco. Bien ahí. Hermoso pescado. Ese es el que se encarga de que la vida siga, ¿eh? In your face. Ay, esa mosquita naranja. ¿Se fue? Ahí va, ahí va. Se vuelve al pozo. Se vuelve al pozo. Vamos, guacho. Bien, papá. Ya está. ¿Ya estamos? No. Creo que sí, pero me parece que tenés ganas de pescar. Eran las primeras jornadas de pesca en este 10º encuentro de pesca con mosca en Río Grande y las emociones estaban a flor de piel. Pronto seguiremos disfrutando de estos magníficos trofeos de nuestra Patagonia Argentina. Gracias por acompañarnos. Esto fue El Pato Televisión.